Bueno, bienvenidos a... No veo nada, Juan Ángel no va a ver nada. Bienvenidos a Estéticos en el Pub de Madrid. Como sabéis, lo organiza RP Sociedad para hacer el pensamiento crítico. Hay folletitos por ahí, por si alguien no nos conoce, que nos conozca, que se mire en nuestra web, que es www.escépticos.es. Y después tenemos alguna revistilla por aquí que podríamos incluso sortear o regalar. Bueno, vamos a empezar. Juan Ángel Vaquerizo, no sé si alguno lo habéis visto ya porque ha estado aquí en este mismo pub dando alguna charla. También ha estado hace muy poquito en la Fundación Telefónica hablando también de este tema tan interesante que todo el mundo se ha preguntado alguna vez. ¿La vida es algo rarito, es algo especial nuestro, de la Tierra, o es fácil que haya más vida en otros puntos del universo? Y sobre todo, si la hay, ¿la vamos a encontrar? Bueno, Juan Ángel es astrofísico, es coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, que está aquí cerquita. También trabaja en el proyecto Partner del INTA, que es un proyecto de radioastronomía educativa. Los que habéis estado en Naucas habéis visto alguna faceta suya muy original. No os voy a desvelar nada, si queréis buscar el vídeo. Y bueno, como divulgador es muy bueno y le acabamos de entrevistar para el podcast Pensando Críticamente, que también os lo recomiendo. Y ya veréis cómo dice cosas muy muy interesantes que os van a suscitar un montón de preguntas. Tendremos un montón de preguntas. Gracias. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Espero plantearos muchas más preguntas de las que vosotros podáis pensar que podéis tener en vuestra cabeza después de la charla. Y lo que quiero hacer con esta pregunta de partida es un poco hacer un planteamiento inicial de lo que sería la astrobiología. Voy a hablaros de astrobiología. Y bueno, no voy a responder a esa pregunta diciendo sí o no, porque, bueno, pues quizá terminaremos demasiado pronto. Vamos a hacer un poco de... vamos a contar algunas cosas entre medias. Voy a contaros un poco lo que le ha podido pasar a nuestro universo desde un comienzo hace mucho tiempo hasta un momento actual donde podemos estar aquí planteándonos esta pregunta, ¿no? La primera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué es la vida? Pues si la vida tiene que ver con lo que somos o si tiene que ver con algo mucho más profundo. Para intentar saber lo que es la vida y para intentar saber si la vida se puede dar en el universo, pues tenemos la astrobiología. La astrobiología se hace esas preguntas. Las preguntas como, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cómo surge? Por ejemplo, si hay otros lugares donde puede haber vida ahora o pudo haber habido, por ejemplo. Y bueno, una pregunta que uno se puede hacer es si hay relación entre lo que es nuestro universo ahora mismo, lo que fue en el pasado, y si en ese paso del tiempo el universo ha cambiado hasta el punto de permitir que un fenómeno como la vida pueda tener lugar. Pues si vamos por partes, ¿qué es la vida? ¿Qué pregunta, no? ¿Qué es la vida? ¿Qué os parece? Esto es la vida, ¿no? También podemos decir que la vida es bella, ¿no? Merece ser vivida. También podemos hacer un planteamiento más científico. ¿Qué es la vida? La vida es un fenómeno autosostenido capaz de evolución darwiniana. ¿Acabo de quitar la magia a esta diapositiva? ¿O no? Son palabras también muy bonitas y dicen un poco lo que puede ser el fenómeno de la vida de un planteamiento astrobiológico. Quedaos con los dos elementos que juegan. Sistema autosostenido. Es decir, no somos nada más que, bueno, voy a ser muy reduccionista, somos un conjunto de átomos que están unidos de una determinada manera haciendo una serie de cosas y que no paran. Hasta que nos morimos, claro, si estamos hablando de la vida. Y que lo hacemos en un entorno. Y en ese entorno en el que lo hacemos, pues lo hacemos en unas condiciones de, como ya descubrió Darwin en el pasado, en el que las adaptaciones que tenemos con el entorno permiten que ese intercambio de energía y de materia que vamos a hacer con él se haga de una forma más eficaz y, por lo tanto, más efectiva y que siga adelante. Si vamos un poco más allá, podemos decir, como planteamiento, hipótesis de trabajo de la astrobiología, podemos decir esto. ¿Podemos decir que la vida es la consecuencia de la evolución química del universo? ¿Qué os parece? ¿Podemos decir que si estamos hechos de átomos, esos átomos se enlazan, esos enlaces atómicos hacen unas moléculas que permiten que tengan lugar unas reacciones químicas que hacen que la energía y la materia se intercambie y
la materia se organice hasta el punto de dar lugar a organismos vivos, pues en principio podemos decir esto sin ningún problema, como hipótesis de trabajo, ya digo. En ciencia deberíamos verificar la hipótesis, deberíamos plantear si somos capaces de demostrar esto. Podemos ver, por ejemplo, que nuestro universo, a nivel químico, se puede representar a nivel químico, y voy a ir un poquito más allá, a nivel material. La materia que tenemos en el universo y que nos forma a nosotros, materia bariónica, está representada toda ahí, en una tabla periódica preciosa, ¿no? Es verdad que le cogemos un poco de odio cuando la estudiamos, pero es maravillosa porque en muy poquito espacio nos explica cómo es el universo a nivel material. En concreto, mirad lo que nos dice. Nos dice de dónde viene cada uno de los ladrillitos que forma la materia del universo. ¿De acuerdo? ¿De dónde viene? Aquí está actualizado. Veis que tenemos un elemento nuevo, que es la colisión, la mezcla, sería un poco el cuando la colisión sería así, de dos estrellas de neutrones. Hace muy poquito se ha descubierto este fenómeno, estaba planificado, planteado, la hipótesis estaba, pero no se había observado. A través de las ondas gravitacionales de ese proceso hemos tenido conciencia y hemos sabido que se produce, igual que de agujeros negros. Mirad entonces cómo los elementos químicos de la tabla periódica tienen un origen, de algún sitio vienen, en algún momento se han formado. Para que nosotros existamos, en el universo tienen que estar a disposición esos elementos químicos. Si nosotros estamos formados por algunos de esos elementos químicos que veis ahí, es necesario que en el universo las condiciones permitan que existan los átomos con una, vamos a decir, con un tiempo suficiente de estabilidad para que pueda tener lugar el fenómeno de la vida. Un poquito más allá podemos decir el propio fenómeno. Si nos fijamos en la materia que nos forma, las moléculas de la vida están formadas por elementos químicos. De todos los elementos de la tabla, solamente utilizamos 6 en la formación de las moléculas que son responsables de los procesos biológicos. Esos 6 elementos químicos de la tabla periódica que están ahí, lo he quitado el zoom solamente para que no los busquéis. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMS, eso sí que lo podéis recordar. CHOMS, ¿vale? Solo esos 6, no más. Entonces, esos 6 elementos químicos, pues algunos tienen historias muy divertidas y otros tienen más aburridas o más cortas. ¿De acuerdo? Es interesante que veáis que cada uno de los elementos químicos de los átomos que os está formando ahora mismo, que está en vuestros cuerpos, tiene un origen y tiene un devenir en el tiempo, ¿vale? Yo quiero que os lo penséis. Cuando os pregunten la edad que tenéis, que respondáis, ¿me estás preguntando la edad que tengo ahora o la edad de los átomos de los que estoy hecho? Por ejemplo. A dar que pensar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues evidentemente pues es muy divertido, ¿no?, pensar eso. Mirad, si vamos un poco más allá a lo que son los fenómenos, para que la vida tenga lugar en el universo, no hace falta que especifiquemos CHOMS. Yo quiero CHOMS para tener vida. Puede ser una letra de una canción. No hace falta. Porque podemos ir mucho más allá, podemos ser mucho más generalistas. Podemos pedirle al universo que en algunos sitios permita que confluyan los 3 procesos que veis aquí. Están en pequeñito para que escuchéis mi voz melodiosa y aterciopelada. Para que la vida tenga lugar, es necesario que confluyan 3 procesos. Uno es la maquinaria metabólica, es decir, la capacidad que tenga el sistema de átomos de intercambiar energía con el entorno. Eso lo hace controlando las reacciones químicas que tienen lugar para obtener ese intercambio de energía, ¿vale? En términos de químicos, catalizar reacciones químicas, ¿vale? La siguiente sería la compartimentación por membranas. El organismo necesita estar separado del entorno para intercambiar con él materia y energía. Y eso lo hacemos nosotros con barreras físicas, ¿vale? En nuestro caso, las membranas celulares. Y la última es los mecanismos de copia, que este sí que mola. Los mecanismos de copia se tienen que hacer siempre a partir de una información codificada y almacenada. Entonces, en el universo, la materia se organiza hasta el punto de codificar información. Y la información se codifica en una estructura material tridimensional. ¿Vale? No lo hacemos en estado sólido, a lo mejor así, o en soporte magnético. Digamos que la información, en este caso, estamos hablando de la propia estructura material que codifica la información. Estoy hablando del ADN y estoy hablando de la estructura material en 3 dimensiones que tiene la molécula de ADN. La forma que tiene la molécula es la que es, pero permite que en su propia estructura se codifique información. ¿Cómo lo hace? Pues con las bases nitrogenadas que están pareadas 2 a 2.
esa secuencia de bases es lo que codifica la información. Por lo tanto, en el universo, la materia ha llegado al punto de poder organizarse hasta el punto de codificar información de esa manera. El hecho de que la maquinaria, esta maquinaria de copia, mecanismo de copia, se ha desarrollado, es todavía otro elemento más. ¿Cómo conseguimos que eso que está codificado se transmita? De nuevo, otro elemento para ser estudiado. ¿Es necesario que eso se haga para que haya vida? En principio, la que conocemos nosotros, sí. ¿Se podría hacer de otra manera? Ahí lo dejo. No me lo preguntéis, que os conozco. Os hablo un poquito del Big Bang. Os hablo un poquito del universo. ¿Qué le ha pasado al universo? Para que lleguemos al punto ahora de poder tener vida, ya ha tenido que pasar cosas, ¿no? Desde el Big Bang hasta ahora. Bueno, en el Big Bang lo que ocurre es que el universo es de otra forma. Es el mismo universo, pero de otra manera. Entonces, en esta imagen, lo que tenéis es a la derecha el estado actual del universo, formado por, a gran escala, ¿vale?, por galaxias. Esas galaxias están estructuradas en filamentos y en nodos, zonas más brumosas, y todo eso está rodeando grandes zonas vacías. ¿De acuerdo? Cuando decimos vacío, pues decimos vacío. Y dice, ¿qué hay en ese vacío? Pues, en principio, nada. Hombre, pero algo habrá. Pues, que sepamos, nada. ¿Vale? En lo otro, pues lo que hay es, en principio, materia ordinaria, de la que estamos nosotros, que ordinarios somos, estamos hechos de materia ordinaria. Materia de otro tipo, un poco más exótica, que le llamamos materia oscura. Y la llamamos materia oscura porque no se puede ver, pero está ahí. Y luego energía oscura, que es, que no sabemos lo que es, pero está ahí también. Y como ya sabéis, cuando no sabemos las cosas nos vamos al lado oscuro siempre, ¿vale? Y bueno, pues como veis, ahora es así el universo, pero no ha sido siempre así. Cuando lo observamos vemos que tiene una dinámica expansiva. Esa dinámica expansiva nos hace pensar que en el pasado estaba todo más junto, más unido, más, más pequeño. Y en ese ir hacia atrás, hacia lo pequeño, vemos que las estructuras van cambiando. Entonces, en este punto, por ejemplo, del universo, es decir, un segundo después de que apareciera el universo, no teníamos átomos, no teníamos, por lo tanto, moléculas, no teníamos, por lo tanto, entornos en los cuales podríamos pensar en un intercambio material entre algo que codifique información como ahora tenemos la vida. Por lo tanto, veis que el universo en estas partes estaba estructurado de una manera diferente a como lo está aquí. Para que aparezca la vida, tenemos que tener la vida que conocemos, tenemos que tener el universo estructurado como está aquí, con esa materia formada por átomos que forman enlaces químicos que hacen a su vez reacciones químicas. ¿Vale? Muy bien. Paro aquí. En este punto se forman los primeros átomos. Los primeros átomos que se forman son el hidrógeno y el helio. Así que, lo de la edad, ¿recordáis? ¿La edad que tenéis? Vale. Los átomos de hidrógeno que forman las moléculas de agua que tenéis en el cuerpo, que tenéis un montón de agua, esos átomos de hidrógeno se formaron en los tres primeros minutos del universo. ¿Vale? ¿Dónde estaban esos átomos de hidrógeno que tenéis ahora vosotros hace 7.500 millones de años? ¿Eh? ¿Dónde estaban? Yo no lo sé. Los míos, desde luego, no sé dónde estaban. ¿Vale? Y los de oxígeno se tuvieron que formar necesariamente después, en el interior de estrellas. Es decir, que cuando decimos que somos polvo de estrellas, estamos diciendo precisamente eso, que los elementos químicos que nos forman se han tenido que formar, originar en algún sitio, en el caso del oxígeno, por ejemplo, dentro de estrellas como nuestro Sol, que existieron antes del Sol, claro. Sigo un poquito más. Mirad, habéis visto que del cometa sale la historia de la Tierra. Si nos colocamos en el universo y tenemos los átomos, evidentemente necesitamos que los átomos se estructuren, pero necesitamos que se coloquen en algún sitio. Para que haya vida, parece bastante claro pensar que necesitamos lugares en los cuales esa materia se organice de una forma estable. Eso tiene que ver con unos planteamientos que pueden ser físicos, en este caso termodinámicos. ¿Habéis oído hablar de la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física que habla de los intercambios de energía entre los sistemas físicos. La termodinámica tiene principios, ¿de acuerdo? Raro en estos tiempos, pero bueno, la termodinámica tiene principios. El segundo principio de termodinámica dice que los sistemas físicos, dejados de evolucionar libremente, tienden al equilibrio, ¿de acuerdo? Una tendencia natural del universo. Vale, eso se traduce en el equilibrio, lo interpretamos como desorden, ¿vale?
Lo digo por si hay gente joven aquí que necesita explicar a sus padres por qué su habitación está desordenada, y es por simplemente una tendencia natural del universo, tiende al desorden. Lo dice el segundo principio de la termodinámica, ¿vale? Entonces, fijaos, esa es la tendencia natural de los sistemas, tienden a desordenarse. En los organismos vivos no ocurre eso. En los organismos vivos la materia está organizada, por lo tanto no está desordenada, sino que está ordenada. ¿Cómo conseguimos estar ordenados cuando la tendencia del universo es a que nos desordenemos? Pues gastando energía. Nos hace falta energía para hacerlo. Y eso tiene que hacerse necesariamente a nivel local. No puede ser que un proceso como la vida sea un proceso global en el universo, porque está impedido por las leyes globales del universo que obligarían a los sistemas a esa tendencia hacia el equilibrio y hacia el desorden. Así que podemos decir que desde el punto de vista de la física, los procesos que permiten que exista vida tienen que ser necesariamente locales. Por eso es por lo que podemos pensar que se den en lugares como un planeta y no tanto en un lugar como en un supercúmulo de galaxias. ¿Vale? Simplemente por eso. Entonces, eso nos plantea, todo lo que os estoy contando nos plantea criterios de búsqueda de vida, que no son estrictamente buscar vida. ¿Vale? Desde el punto de vista de la astrobiología, toda la búsqueda de vida puede ser tan simple como salir fuera de la Tierra y buscar vida. Pero es que eso es demasiado restrictivo. De hecho, yo podría salir de aquí a buscar vida y sería demasiado restrictivo también. Me voy al desierto y digo, ¿y cómo veo yo esa vida? Pregunto, que me responda. O ¿cómo pregunto a los desiertos si hay vida? O ¿cómo pregunto al aire si tiene vida? Es complicado. Entonces, ese tipo de planteamientos, ya digo, tenéis que pensar que desde el punto de vista científico, la búsqueda de vida se tiene que hacer a todos los niveles. Y no solamente buscar células, que puede ser una búsqueda, sino también ver condiciones en las cuales los sistemas pueden permitir que esa materia evolucionada, organizada, dé lugar a los procesos de la vida. Bueno, pues este es un poco muy rápido lo que le pasó a nuestro planeta, creemos, a día de hoy, para que terminásemos llegando al punto donde tenemos un ancestro común universal, todos nosotros, que es Luca. Lo que creemos a día de hoy es que nuestro sistema planetario se formó hace unos 5.000 millones de años. Todo esto, como sabéis, en ciencia, año arriba, año abajo, ¿vale? Año arriba, año abajo. No tenemos todavía el dato. Nuestro sistema planetario se forma de una gran nube de gas y polvo. En esa nube de gas y polvo ya había muchos elementos de la tabla periódica, concretamente todos, ¿vale? Y habían venido porque se habían ido haciendo en diferentes generaciones de estrellas. Nuestro Sol es un Sol, una estrella de tercera generación, creemos, ¿vale? O sea, que tiene papás y tiene abuelos, ¿vale? Es posible que tengan bisabuelos, es posible, pero bueno, no lo sabemos todavía. Pero esa es la historia. Entonces, tenemos nuestro sistema de gas y polvo. Las fluctuaciones de densidad hacen que la gravedad pueda aglutinar la materia. El 90% de esa materia se la lleva la estrella y el resto queda orbitando alrededor. El movimiento giratorio del sistema, ¿vale?, hace que se aplane y entonces forma un disco. Y en ese disco las fluctuaciones de densidad hacen que los grumos se acumulen a unas determinadas distancias por gravedad de la estrella principal. En función de la masa y en función de cómo se distribuyen, los grumos se van situando a distancias determinadas. Tenemos un sistema planetario formado, más o menos estable, donde tenemos la estrella central, los planetas en órbitas, algunas zonas sin planeta formado por inestabilidad gravitatoria, como el caso del cinturón de asteroides en nuestro sistema planetario por Júpiter, que fue glotón y se llevó un montón de materia. Y luego tenemos diversas zonas exteriores con materia más o menos distribuida en forma genérica, ¿no? Tenemos cinturones y tenemos nubes, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nuestra estrella ha formado planetas y uno de ellos es la Tierra. La Tierra la veis ahí. Está recién formada hace 4.600 millones de años. Es caliente, tiene más o menos la masa que puede tener ahora, más o menos, pero en principio es caliente. Si tiene agua, no la tiene en estado líquido. En unos millones de años ha pasado esto, bueno, pues en unos centenares, ¿veis?, de miles, en unos aproximadamente 300 millones de años, recibe un montón de materia, que son esos escombros, y forma un sistema estable en el que el agua ya aparece en estado líquido. ¿De acuerdo? Ese agua en estado líquido hace que la química se ponga on fire, literalmente. El hecho de que tengamos agua líquida, sabéis que el agua líquida, el agua es polar. ¿Sabéis lo que significa que el agua es polar? No es que venga de los polos.
sino que tiene polaridad. Sus átomos están formados con unos enlaces que no forman un ángulo de 180 grados, los dos hidrógenos y el oxígeno, sino que forman un ángulo diferente. Ese ángulo diferente hace que los centros de cargas difieran y por lo tanto hay polaridad. Al ser polar, le gusta, pues eso, juega con los iones, ¿no? Y entonces pues permite la disolución y permite que los iones se muevan con una cierta facilidad. Y eso facilita las reacciones químicas. Ahí tenemos entonces la capacidad de poder tener reacciones químicas a mogollón. ¿Qué hace falta? Tener un poco elementos ahí para jugar, que son los elementos que formaban, los gases que formaban la atmósfera del planeta. En este caso, creemos que nuestro planeta, en esa época, tendría una atmósfera que no tiene oxígeno, tendría pues amoníaco, tendría metano, tendría hidrógeno, seguramente. Posiblemente podría tener monóxido y dióxido de carbono, también pues los compuestos, ¿no? Gaseosos de azufre, por ejemplo, o nitrógeno también, podría tener pequeñas trazas. Pero en principio, con esos elementos, empezamos a jugar químicamente. Veis que empezamos a llegar a moléculas que podemos llamar química prebiótica. Bueno, pues ahí lo que podemos decir es que tenemos una especie de receta, ¿no? Es decir, que en las condiciones en las que el agua líquida permite que la química evolucione, podemos hacer una sopa primordial. Esta receta la proponen dos chefs el siglo pasado, el señor Alexander Oparin y el señor John Haldane, ¿vale? Entonces estos precursores del MasterChef nos hablan de una receta espectacular, que es la receta de la vida, ¿vale? Evidentemente ellos plantean pues algo que ya había dicho seguramente con bastante tino, o sea, con bastante visión, por lo que sabía, Darwin, ¿no? Darwin proponía, recordáis, que la vida podía haber aparecido en pues una poza de agua templada, ¿no? Pues algo de eso es de lo que luego Oparin y Haldane hablan en los años 20 del siglo pasado. Evidentemente nos hace falta, pues a lo mejor, probarlo en laboratorio, porque Haldane y Oparin lo dicen ahí como hipótesis, ala, ahí os quedáis. Bueno, pues 30 años después lo verifican en laboratorio, a ver, con reservas. En laboratorio, el señor Miller convence al señor Ori para, en su laboratorio de química, hacer el experimento donde simula la Tierra primitiva. Y lo hacen. Y entonces lo que se dan cuenta es que el sistema que han colocado inicialmente evoluciona de lo simple a lo complejo. Os explico muy rápido. En el matraz pones agua, calientas, pasas el vapor, lo condensas enfriando el tubo y ya tienes el ciclo de agua. En este matraz conectado colocas las especies moleculares que forman la hipotética atmósfera. Dos partes de metano, dos partes de amoníaco y una parte de hidrógeno. Esa es la receta. Lo pones a funcionar dándole energía, que en este caso son descargas eléctricas, que serían esas descargas eléctricas que le vendrían a los por las dinámicas atmosféricas del planeta, ¿no? Tormentas eléctricas que dan energía, y lo que ellos ven es que el gas que han puesto aquí no hay tanto, después de una semana hay menos, y que en estas ¿veis? En las paredes del matraz se ha oscurecido, se ha ensuciado el interior, ¿vale? Esa sustancia se analiza y ven que aparecen moléculas orgánicas, es decir, moléculas en las que el carbono es el elemento que estructura, y entre ellas aparece un aminoácido, la glicina, que resulta que forman nuestras proteínas, que son las responsables del metabolismo celular. Con lo cual, como veis, en este experimento no demostramos que la vida se ha formado así, no lo demostramos, pero sí que demostramos que los sistemas físico-químicos, dejados evolucionar en condiciones determinadas, tienden, de manera natural, de lo simple a lo complejo. Y eso es lo que creemos que es el resultado, o lo que da como resultado que aparezca la vida, que de alguna manera los sistemas en el universo, materiales, dejados libremente pero en unas condiciones determinadas, tienden a hacerse complejos. Lo que nos pasa a nosotros, que empezamos siendo simples y nos volvemos complejos. ¿Está claro? Bueno. Muy bien, fijaos, podemos jugar entonces con ese agua, metano y amoníaco y empezar a ver cómo se pueden formar estructuras, ¿veis? Utilizando de partida esas moléculas. Y podemos llegar a moléculas como esta, como la ribosa, como la glucosa o como la adenina. ¿De acuerdo? ¿Recordáis Chomps? ¿Veis? Por ahí están. Solo aparecen bolitas de unos determinados colores. No aparecen 92 posibles bolitas. Me paro en el uranio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues evidentemente este devenir de complejidad química termina llegando a un punto que es este de aquí. Esto sería una forma de ver cómo los posibles caminos de complejidad química terminan dando lugar a moléculas cada vez más interesantes.
el ARN es una molécula interesante, yo esto lo paso un poco porque quiero pararme simplemente aquí, que llegamos al punto donde creamos de alguna forma las condiciones para que el ADN y las proteínas aparezcan. No sabemos cómo, pero están aquí. O están, han llegado para quedarse, podríamos decir también. Y fijaos que es lo que da un poco el punto final, ¿no? Es decir, que a partir de la sopa primordial tenemos la creación de moléculas prebióticas que dan lugar a moléculas ya biológicas. La compartimentación por membranas de los lípidos, el control del trasiego de energía mediante las proteínas y la codificación de información y la transmisión de la misma mediante el ADN. En el momento que llegamos ahí, tenemos a esa célula. ¿Vale? Aquí yo lo llamo LUCA y aquí pongo célula primitiva. Veis que no pongo primera célula porque LUCA significa último ancestro común universal. ¿Vale? Fijaos, último ancestro común universal, es decir, el ancestro de todos los organismos que tenemos. Fijaos, esto es un cuaderno de Darwin y fijaos cómo Darwin ya establece, él dice, yo creo, ¿veis?, que todos los organismos que hay ahora pueden provenir de ramas que pueden ser diferentes al principio, pero que al final terminan en un tronco único. Ese es LUCA. LUCA no tiene por qué ser el primer organismo que aparece en la Tierra, pero sí ser del que todos nosotros procedemos, porque todos los organismos de la Tierra están hechos de células prácticamente, digamos que funcionalmente parecidas, aunque tengan sus diferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Termino con el esquema que descubre West en el año 90, que sería un poco lo que llamamos el árbol de la vida, ¿vale? En este caso LUCA lo tenemos pues justo aquí, en el punto de partida. ¿Vale? Estos son los tres dominios que descubre West en el año 90, que hace que olvidemos los superórdenes, ¿no?, de eucariotas y procariotas, células con o sin núcleo, y pasemos a estos super dominios que serían dentro de las eucariotas se mantiene y las procariotas se dividen en dos, las bacterias y las arqueas. Eso es lo que a día de hoy sabemos de la vida en la Tierra, cómo se organiza. Por lo tanto, una búsqueda de vida parecida pues se puede hacer, pero un planteamiento puede ser qué tipo de puntos de partida podemos tener que no sean este. Pero eso es mucho más complicado de estudiar, porque ¿cómo lo hacemos? ¿Generamos células a ver cómo funcionan? Si no funcionan, es complicado, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué le pasa al universo? ¿El universo puede ser cuna de la vida? ¿Puede haberse creado la vida en el universo? Ya os he dicho antes, pero algunas piezas os he dado, os he dicho que en principio la termodinámica nos dice que no. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues bueno, pues las leyes hay que cumplirlas. Es lo que dicen. Entonces, pues en principio parece que no. Pero fijaos, podemos estudiar el universo y ver que dentro de lo que serían los estudios globales, esas nubes de gas y polvo de la que se forman estrellas y planetas, esos cometas que podemos ver que llevan ese material prístino del sistema planetario sin llegar a formar planetas y por lo tanto prácticamente como estaba al principio, estudiándolos vemos que están llenos de moléculas que podemos decir que son orgánicas y que en algunos casos llegan a ser prebióticas. Hemos descubierto aminoácidos en el medio interestelar, no en el vacío, pero sí en esas nubes de gas y polvo. Por lo tanto, sabemos que el universo, donde puede, lo hace. Y lo hace al nivel que puede, hasta donde llegue. Así que un elemento a tener en cuenta puede ser esta panspermia, que puede ser que el origen de la vida realmente esté en todas partes. Eso es lo que significa en griego panspermia. Puede estar en todas partes. Es verdad que llegamos al punto de, haciendo el símil de la sopa primordial, llegamos al punto de las pastillas de caldo. ¿Vale? No hemos llegado a la receta entera. Hemos llegado a la pastilla de caldo. Pero esa pastilla de caldo se puede formar en todos los sitios del universo. Solamente hace falta que llegue a la cacerola adecuada. En este caso, podría haber llegado a la Tierra. No pasa nada. Podemos tener una sopa primordial formada por agua y elementos formados en esa evolución química en el propio planeta y esas pastillas que han podido llegar de fuera. No pasa absolutamente nada. ¿Significa eso que somos extraterrestres? ¿Debemos preocuparnos? Pues, lo que queráis. ¿Vale? Algunos somos un poco extraterrestres, por lo tanto. Muy bien. Cuando estudiamos en la Tierra la vida, tenemos que colocarla en un punto. Y lo que os he puesto aquí son los, a día de hoy no son los más antiguos porque hay controversia, pero bueno, son establecidos, los estromatolitos son fósiles de organismos, en este caso fotosintéticos, cianobacterias, que nos hablan de que la vida tiene mucha historia en la Tierra, mucha historia.
Se han descubierto, estromatolitos son unas estructuras minerales que surgen en agua somera, agua no profunda. Aquí, por ejemplo, estas son reales en la Bahía de los Tiburones, en Australia. Y entonces, bueno, pues cuando uno lo estudia, esas estructuras ve que tienen estratos. Uno puede ver que las más antiguas pues están más abajo, son colonias de cianobacterias. Las más antiguas tienen 3.500 millones de años. Pero hemos descubierto lugares donde nos indican, lo que estudiamos nos indica que podía haber vida mucho más antigua, en torno a 3.800, incluso 4.000 millones de años. ¿Vale? Eso se llama hacer, por ejemplo, geología forense. Que tenemos compañeros, tengo compañeros en el Centro de Astrobiología que hacen geología forense, que estudian rocas y estudian su edad y si en esas rocas ha habido algún tipo de proceso biológico. ¿Cómo lo saben? ¿Está escrito? Pues sí, en las rocas, porque los organismos que viven en las rocas las modifican en su metabolismo. Esa modificación en la roca se puede observar. Y por lo tanto yo puedo saber en una roca no solo su edad, sino también si en ella hubo organismos que hicieron procesos biológicos que modificaron su estructura. Por ejemplo, a nivel isotópico en los minerales presentes. Así que podemos saber si en este planeta podía haber vida en tiempos pretéritos a lo bestia. ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante porque nos está hablando de condiciones de vida. ¿Veis entonces que podemos buscar fuera esas condiciones? Y no deducir que hay vida, pero sí que podría haberla. ¿Por qué no? No hay nada que lo impida. Claro, en la Tierra tenemos lugares y donde hemos buscado vida, la hemos encontrado. Por lo tanto, cuando uno plantea si la vida es un fenómeno frágil o robusto, la naturaleza le está diciendo que la vida es un fenómeno muy robusto. La vida es muy, muy, muy robusta porque se adapta. Es un fenómeno colonizador y que se adapta al entorno del que necesita obtener energía y materia. Esa adaptación al entorno parece formar parte del propio fenómeno. No hay vida sin el entorno. Y la vida en el entorno se adapta a él. Si el entorno cambia sus condiciones, la vida, el fenómeno, tiene que buscar la forma de seguir adelante. Esto es una muestra de la cantidad de vida como soluciona en ese entorno cómo puedo sobrevivir. Cómo puedo mantener esa organización de la materia, cómo mantener ese intercambio de energía y de materia para seguir adelante. Y entonces lo que nos está diciendo es que eso... Nos está diciendo que el fenómeno, caso de aparecer, es difícil que se vaya. Y por lo tanto, que buscar vida puede ser interesante porque en el lugar donde la haya, no va a ser, ostras, que es que va a estar nada más que un ratín y entonces no voy a pillarla. Sino que puede ser interesante pensar que en los lugares donde haya vida pueda estar durante mucho tiempo. Si en la Tierra lleva ya casi 4.000 millones de años, ¿de acuerdo? Lo digo para quien esté pensando que cómo encontraremos vida en un lugar muy lejano en el que necesitamos tiempo para que nos llegue la información. Bueno, pues si el lugar donde está la vida está mucho tiempo, pues lo mismo me da tiempo a pillarla. Lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. En la Tierra tenemos lugares que no solamente encontramos vida, sino que se parecen mucho a lugares de fuera. Esos son los análogos terrestres. Y eso nos permite establecer pautas de estudio de lugares que no son la Tierra desde el punto de vista de cómo podría ser la vida ahí. Si yo descubro en la Tierra lugares que se parecen, por ejemplo, a Marte, y en esos lugares encuentro vida, puedo establecer pautas de búsqueda de vida en Marte siguiendo los parámetros de la vida que estoy encontrando en la Tierra que podría estar viviendo en esos lugares. ¿Estoy partiendo de la base de que la vida que busco en Marte es como la de la Tierra? Sí, lo reconozco. Mea culpa. Pero es que hacerlo de otra manera es complicado, porque ¿cómo lo hacemos? Entonces yo puedo buscar en Marte condiciones de habitabilidad, sería una cosa, para ver si la complejidad química se puede dar, de la forma que sea, CHOMS o no CHOMS, y por otro lado, cómo no, voy a buscar vida CHOMS, que lo mismo hay, que lo mismo empezó en Marte y vino para acá, que sabemos que ha habido un intercambio de material entre Marte y la Tierra, más entre Marte y la Tierra que entre la Tierra y Marte, porque la Tierra es más grande. Entonces, en los momentos de intercambio, ¿no?, de impactos de meteoritos, hubo mucho material que pudo haber llegado a la Tierra o que ha llegado finalmente a la Tierra, y en ese material podía haber venido esas pastillas, ¿no?, esos caldos. Muy bien, quiero hablar ahora de otro elemento que se tiene que tener siempre presente, y es que cuando busco vida fuera de la Tierra también debo establecer algún criterio. Ese criterio tiene que ser restrictivo o genérico. Ya os he dicho que a mí me gusta plantear siempre lo más genérico. Lo más genérico te da muchas más alternativas
también es verdad que no te permite asegurar las cosas, pero es verdad que es un punto de partida interesante porque te acota muy bien todo. Fijaos, las biofirmas es ¿qué puedo buscar en un lugar para decir si hay o no hay vida? Uno diría, pues busca células, colega. Ya, pero es que, a ver, que células buscarás es muy difícil. ¿Qué podemos buscar? Mirad, ¿veis? Agua líquida. Agua líquida. Si buscamos agua líquida, ¿va a haber vida si hay agua líquida? No. Es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, busquemos agua líquida. ¿De acuerdo? Cuando veis la noticia de han encontrado agua en Marte, joder, pues reíros, porque ya sabemos que hay agua en Marte. El problema es, o lo divertido es que encuentren agua líquida en Marte. Eso sí, que esté líquida. A día de hoy hay lugares donde creemos que puede haber agua líquida, ahora mismo, aparte de la Tierra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es interesante el agua. Como veis también, compuestos basados en CHOMs, lógico. Podemos decir fragmentos de células, pues claro, también, si los hay, pues algo nos estará diciendo. Pero luego veis que hay elementos un poquito más genéricos, el uso de la energía, lo que os he dicho, ¿no? Esa termodinámica de la que hablaba. No puede haber organización de la materia si no hay energía para poder utilizarla en la organización. Por lo tanto, busquemos lugares donde hay energía. Pueden ser, por ejemplo, estrellas. En las estrellas hay energía, se está generando pues ahí. Pero en la estrella no puede ser, alrededor de la estrella, ¿vale? Pero la estrella en el espacio tampoco, no hay materia, ¿vale? Pues vamos a poner planetas, lunas, ¿vale? Pues ahí es donde vamos a ir, fijémonos. Y por último, los gases de origen biogénico. Y eso lo pongo por la cuestión de la polémica de algunos gases que pueden ser tanto de origen biogénico como de origen geológico. ¿Recordáis, por ejemplo, o sabéis, el metano? El metano es un gran interrogante en Marte y es un gran interrogante siempre. En el caso de la Tierra tenemos un origen biogénico y también un origen geológico. En el caso de otros lugares no lo sabemos con certeza. Entonces, ante la duda, pues siempre tiramos por el lado de pues sería geológico a priori. ¿Vale? Otro gas de origen biogénico que puede ser en la Tierra está clarísimo, en su atmósfera, es el oxígeno. El oxígeno de la atmósfera es biogénico. Porque la cantidad tan grande de gas concentrado, oxígeno, en la atmósfera de la Tierra, solo puede ser explicado porque los fotosintéticos están echando a mogollón. ¿De acuerdo? Porque de otro modo se gastaría en oxidar todo. Porque el oxígeno tiene esa tendencia enfermiza a oxidar las cosas. Así que, si no tuviéramos organismos que están echando a la atmósfera ese oxígeno en cantidades, desaparecería. El hecho de que se mantenga estable en un porcentaje es precisamente por la actividad biológica. Si nosotros observamos un planeta donde su atmósfera tiene oxígeno y la proporción de oxígeno en la atmósfera es inusualmente alta, a día de hoy solamente puede ser provocada por actividad biológica. No por personas, por actividad biológica. ¿Vale? Porque os veo algunas caras que decís, no por personas, no, actividad biológica. Muy bien. Bueno, pues os llevo de viaje, ¿vale? ¿Estáis? Sí, más o menos. ¿Tenéis un ratín? Os llevo de viaje por el sistema solar. Vamos a viajar por el sistema solar. Os he contado cosas de astrobiología. Voy a visitar algunos lugares del sistema solar con vosotros para contaros en qué punto estamos a día de hoy. Vamos a ir primero cerca. Vamos a Marte. Mirad una imagen de Marte con un altímetro. Es una imagen de altimetría. Lo que está azul está más profundo y lo que está rojo y amarillo está más alto. Vale, ¿veis que el norte de Marte está más hundido y plano? Sin cráteres, solamente puede ser explicado porque los impactos han sido particularmente afortunados en la parte sur, cosa que dudamos, ¿verdad? Todos, o algo había en el norte que tapaba, que protegía esa zona. Así que si está más profunda y lo protegía, pues creemos que lo que había era agua. Así que la tendencia a pensar que la parte norte de Marte estaba ocupada por un gran océano es una tendencia lógica. Cuando uno estudia la composición de las rocas de presentes en esas zonas, también ve que están mostrando la presencia de agua pasada. Así que Marte nos está hablando de un pasado con agua líquida en su superficie. ¿En qué época estamos hablando? Pues en la época en la que en la Tierra las cosas estaban empezando a hacer chup chup. Es decir, que Marte y la Tierra tienen un pasado muy, muy parecido. ¿Vale? Este es lo que creemos que le ha podido pasar a Marte. Desde las épocas iniciales, donde podemos hablar que estamos casi, casi igual que en la Tierra, hasta las actuales, donde no tenemos el agua en estado líquido y evidentemente el planeta es mucho más árido, mucho más frío y evidentemente pues sin vida en la superficie, ¿vale? Como veis entonces, todo ese devenir de Marte pues merece ser estudiado y por eso está el interés astrobiológico que tiene Marte. Por eso estamos yendo cada dos por tres para allá. Está relativamente cerca, 9 meses, y queremos estudiarlo de manera continuada. A día de hoy se están haciendo solamente estudios de habitabilidad.
búsqueda biológica se tenía que hacer en un momento del futuro, pero a día de hoy no se está haciendo. Y sobre todo viene provocado por los peligros de contaminar Marte con la búsqueda biológica. Cualquier contaminación que hagamos del planeta es mala. Y es mala porque la vida que tenemos aquí es una vida mala, colonizadora. ¿Vale? Le puede la ansia. ¿Entendéis? Entonces, hay quien piensa, dice, vamos a llevar bacterias de Río Tinto a Marte, porque a ver lo que hacen. ¿Cómo que a ver lo que hacen? ¿Cómo que a ver lo que hacen? Pues van a hacer lo que sea por sobrevivir. Lo que sea. Mentir. Delinquir. ¿Vale? Engañar a la naturaleza. Harán lo que sea. Entonces, la vida hace eso. Con lo cual, no podemos plantear. Un planteamiento astrobiológico no puede ser, voy a dejar bacterias ahí que sé que pueden sobrevivir, porque van a hacerlo. Y es que lo van a hacer a costa de lo que haya. Tenemos aquí ejemplos a nivel pluricelular. Pues ya está, ¿no? Entonces, en principio, hemos de hacer un planteamiento donde queremos saber si en Marte había vida. Marte, por Dios, la suya. Queremos saberla. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y ese es el punto donde ahora mismo están las agencias espaciales, ¿no? De intentar ir a Marte, pero con un cierto cuidado de no contaminarlo. Ya os digo que desde el momento en el que llegue el ser humano a Marte y ponga el pie, la hemos cagado, porque ya está contaminado para siempre. Entonces, solamente llegaremos a Marte cuando ya digamos que la cosa diga, venga, venga, que está la vida ahí, que hay que buscarla. ¿Vale? Porque todo lo demás va a ser ya. Bueno, fijaos entonces todo esto. Lo que le pasó a Marte para llegar a este punto, pues creemos que fue una cosa a nivel global. Qué tontería, pues claro, a todo el planeta. Pero que tuvo que ver seguramente con cambios radicales en su campo magnético. Y eso creemos que pudo ser provocado porque es más pequeño que la Tierra y su evolución fue más rápida. Se enfrió antes un núcleo que podría estar diferenciado como el de la Tierra, con un núcleo, ¿no?, líquido, interior líquido que tuviese el efecto dinamo que crease el campo magnético protector, y ese campo magnético protector permitiera no solamente que la radiación del Sol se quedase ahí un poquito, sino también una atmósfera más o menos densa. ¿Qué ocurre? Que cuando la dinamo se para, el viento solar barre y entonces se produce una especie de pérdida de la atmósfera del planeta. Lo que queda es una atmósfera muy tenue, y esa atmósfera tenue no sujeta el agua líquida porque no hay presión suficiente y se pierde, y entonces cambia radicalmente el planeta y cambia radicalmente sus condiciones. ¿Tuvo tiempo la vida en este periodo de bonanza acuosa para crear la vida? ¿Tuvo tiempo Marte para crearla? ¿Tuvo tiempo la vida para aparecer? No lo sabemos. Pero caso de que lo hiciera, tiene que estar en Marte. Y lo malo es que Marte, como todos, lo guardamos muy en el interior. Así que va a haber que ir a Marte y a estudiarlo en el interior. Muy bien, bueno, pues mirad, ejemplos de Marte. ¿Veis? Estas zonas estratificadas, pues están hablando de presencia de agua, ¿vale? Cuando vemos estructuras donde estamos viendo un cierto cambio en la tonalidad del terreno, podemos pensar que está produciéndose una especie de fluir o de algo fluido que está cayendo. Eso es una ladera de un volcán, por lo tanto podemos pensar que algo está cayendo hacia abajo. Es verdad que ahora, por ejemplo, han salido algunas imágenes que están como reestudiándose, donde lo que se está viendo no es tanto fluir de algo, sino que se está viendo como que se están como cuando algo se desmorona. Eso es, algo sólido que pierde base y se desmorona. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no es la forma de desmoronarse la misma que la forma de fluir. Y uno cuando va por el campo y ve una zona donde ha llovido mucho y ha habido un trasiego de agua que ya no está, uno dice, por aquí ha pasado el agua. Y uno dice, vaya, está el profeta. ¿Y cómo sabe que ha pasado el agua? Hombre, porque se ve claramente. ¿No se ha producido un desmoronamiento de material, muchacho? Bueno, ¿no? Bueno, entonces, en Marte solemos ver este tipo de cosas. También es verdad que cuando vemos una sola cosa, es difícil. Pero cuando vemos varias juntas que tienen que ver con el agua, ¿no? Por ejemplo, rocas redondeadas, con borde redondeado, eso solamente puede ser porque la roca se ha ido moviendo y solo se mueve porque va en el agua. Hombre, el aire también la puede hacer, pero como que no. Entonces ese tipo de cosas son lo que nos hace pensar que Marte tuvo el agua, ¿no? El rover Curiosity, que está ahora mismo en el cráter Gale en Marte, pues está en un sitio donde los datos nos indican que ese cráter se produjo y se rellenó de agua y formó un gran lago estratificado. Lago estratificado significa que las densidades de las aguas eran diferentes arriba y abajo,
y entonces la diferencia de densidades hace que haya un intercambio de energía factible. En la Tierra, los lagos estratificados son un lugar lleno de vida, porque la energía está ahí. Con lo cual, pues hombre, uno tiende a pensar que en Marte, ¿por qué no podría haber pasado? Por eso es interesante ir a lugares como ese, ¿vale? Si la tecnología lo permite, nos posamos en esos lugares interesantes. Muy bien, y pues termino a lo mejor con Marte, con este meteorito que a lo mejor os suena. Es el meteorito que se descubrió en Alan Hills, en la Antártida. Y bueno, pues en él se descubrió, en una microfotografía, una estructura tubular. Esa estructura tubular, que se descubrió en el interior de uno de los cóndulos, ahí, los glóbulos, parece indicar la presencia de un resto fósil, pero también puede asociarse a un proceso geológico, a una estructura geológica. Por lo tanto, ante la duda, utilizamos siempre, ya sabéis, ¿no?, la respuesta más simple, la navaja de Ockham. En este caso, siendo solamente un único dato y que puede ser interpretado de las dos perspectivas, nos quedamos con la parte de geología a día de hoy. Eso no quita que pueda darse el caso de que la Marte aparezca en estructuras de ese tipo de origen biológico, ¿por qué no? ¿Vale? Pero a día de hoy esto no es concluyente, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos un poquito más lejos. ¿Os suena este lugar? Europa, de Júpiter. Vale, en Europa tenemos una estructura de superficie de hielo fracturado. Veis que curiosas las fracturas, veis que se separan, es decir, que hay como una especie de tectónica de placas. Bueno, con las fracturas va saliendo, y lo que se ve es, por esas fracturas se ve salir vapor de agua. Entonces, cuando uno estudia estos lugares, se da cuenta de que tiene una corteza de hielo de agua, fracturas y sale agua. El único modelo que puede explicar eso es que bajo la corteza haya agua que pueda estar a presión y que pueda estar en estado líquido. Es decir, que el modelo que explica lo que estoy viendo en Europa es un modelo que supone un gran océano de agua líquida en su subsuperficie, por la corteza, bajo la corteza. Estos serían dos posibles modelos. Si estáis pensando alguno en glaciares, que también fluyen, los glaciares, sabéis, ¿no?, por la presión. Bueno, pues los datos parecen indicar más el modelo de abajo, ¿vale? Alguno puede pensar, bueno, pues entonces está fácil, vamos a Europa, llegamos allí con un pico y tal, hacemos así, pim, 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 rompemos el hielo, nunca mejor dicho, rompemos el hielo, y nos enteramos de todo. Pues no, porque la corteza de Europa es muy, muy, muy espesa. Estamos hablando entre, a lo mejor, 10, 20, 40 kilómetros de espesor. Con lo cual, una fractura está ahí, pero llegar hasta el agua es complicado. Sí que es verdad que el vapor que sale te habla del agua, por lo tanto, tampoco hace falta ir hasta abajo. Sí que también es verdad que sería mejor llegar, pero a día de hoy no tenemos la tecnología, ¿vale? Así que si hay algún Julio Verne entre los presentes, pues es tan fácil como empezar a hacer en una novela cómo podemos hacer para perforar el hielo en Europa. Y nos sale una novela preciosa. Mirad otro sitio. Ahí sí que se ve salir el gas, es Encélado. Encélado es una luna de Saturno. Cuando uno ve la foto de Encélado, que a mí me encanta, ve que las famosas líneas del tigre, ¿no?, las rayas del tigre, que se llaman, son lugares de salida de gas. Y de nuevo tenemos la misma situación. La explicación que le damos es esto: como solamente salen las plumas por el polo sur, creemos que lo que tiene es en el polo sur una bolsa al menos. No es como en Europa, que podemos pensar en un gran océano, ¿vale?, bajo la corteza, que coge toda la luna. En Encélado, como solamente lo vemos por el polo sur, pues pensamos que al menos hay una bolsa grande de agua líquida en el polo sur. Y veis que, bueno, pues pensamos un poco que puede ser agua líquida y que puede contener, evidentemente, a ver, las temperaturas son muy bajas, puede estar el agua por debajo de cero, estando líquida porque tiene sales disueltas, y la verdad es que pensar que ahí puede aparecer vida es factible pensarlo, pero es complicado por las temperaturas tan bajas, pero no pasa nada. Es una cuestión de ritmo, como todo en la vida. Una cuestión de ritmo. ¿Va más lento o más lento? ¿Que va a haber que esperar un poco? ¿Que la sopa va a hacer chup chup un poco más tarde? No pasa nada. Lo que interesa es que esté rica, ¿no? Muy bien. Pues mirad, esta es otra de las cosas que se han descubierto en Encélado, que a lo mejor alguno tenía por ahí que lo sabe, que se descubrió, aparte del vapor de agua, se descubrió hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno en las plumas de fuera me está indicando procesos hidrotermales en el interior. Es decir, que lo que yo hago estudiando la pluma, que es la salida de gas, me habla de los procesos que tienen lugar en el interior. No solamente de la posible composición o de lo que hay ahí, sino de los procesos. Y entonces, los hidrotermales en la Tierra son lugares ricos de vida. ¿Por qué? De nuevo, por el intercambio de energía, por la energía que está ahí. Así que, como veis, la búsqueda de vida es una búsqueda indirecta. Siempre buscamos condiciones en las cuales los procesos químicos pueden hacerse, ¿no?,
con cierta facilidad, a un cierto ritmo y que dan lugar a una complejidad química. Me voy más lejos, dentro de Saturno, bueno, a lo mejor no, estoy más cerca de Saturno, pero me voy a Titán. ¿Titán os suena? Es la luna más grande del sistema solar y veis que tiene una superficie bastante opaca. La corteza tiene superficie rocosa, pero no se ha visto hasta que no hemos posado una nave. Es la nave que más lejos hemos posado, bueno, podemos decir que no, en una luna, porque lo hemos posado en el Churyumov, aunque posar en Churyumov Gerasimenko como rebotó y tal, en Filae. Pero bueno, vamos a decir que conseguimos poner una nave espacial ahí, ¿vale? Sabéis que mola mucho cuando decimos, es la más lejana que hemos podido encontrar. Bueno, píllame los dedos, nos hemos puesto en la superficie. La nave espacial Huygens atravesó la capa de nubes, iba en Cassini. Cassini tenía una órbita muy elíptica respecto a Saturno, iba precesando, y cuando llegó cerca de Titán, la primera vez le soltó la Huygens. La Huygens atravesó la capa de nubes y fue haciendo fotos. Y mirad qué foto. Mirad qué fotazo. ¿Vale? Y entonces mirad, una línea de costa y se ven ríos. Y entonces, bueno, pues pero bueno. ¿De acuerdo? Luego se posó en una zona de rocas. Menos mal. Pero mirad que hay ríos, que hay mares, pero ¿esto qué es? Bueno, pues es líquido, pero no es agua. Son hidrocarburos, son metano y etano. Está tan frío ese lugar que los hidrocarburos pueden estar en estado líquido. Entonces, lo que tenemos en Titán es una cosa muy interesante. Es como una especie de una gran cámara de simulación de experimentación, donde el sistema es completamente inesperado. Tenemos un ciclo, en este caso, del metano. Es decir, el metano tiene nubes, llueve metano, forma ríos, forma lagos, donde hace frío pues se solidifica. Entonces, tenemos una situación donde el elemento que favorece las reacciones químicas no es agua, sino que es metano. ¿Qué le pasa al metano? Que es apolar. No tiene polaridad, es una estructura molecular, ¿no?, que tiene los centros de carga iguales, es un tetraedro de carbonos con un un centro de carbono con cuatro hidrógenos en un tetraedro. Y eso, al ser apolar, disuelve peor. De nuevo, cuestión de ritmo, tardará más tiempo, pero ¿está haciendo ahí algo en la química del lugar? Sí. ¿La está haciendo compleja? Sí. ¿De qué manera? Pues de una forma muy interesante. Y hasta ahí puedo ver. Así que lo que sabemos es que los sistemas, de manera natural, tienden a hacerse complejos, de forma que la vida interpretada como complejidad química puede estar pues donde sea y como sea. Claro, aquí las estructuras están basadas en carbono. ¿Me vais a preguntar a lo mejor alguno? Pues sí, están basadas en carbono. Claro, ¿cómo no van a estar basadas en carbono? Si el carbono es el elemento químico más molón, ¿vale? Es el elemento poliamor. O sea, me enrollo conmigo mismo y con todos los demás. Es poliamor absoluto, ¿entendéis? Entonces, si yo lo que necesito es hacer una estructura molecular que sea estable y que tenga muchos átomos, joder, pues el carbono, colega, el carbono, que es de, el carbono es de orgía. ¿Vale? Pues luego tenemos el otro lado, los gases nobles. Los gases nobles. Solamente me enlazo conmigo mismo y con los de mi... Nada más. Pero bueno, por favor. Claro, por eso llaman gases nobles, ¿no? Claro, luego tenemos el silicio, que es el vice poliamor. Bueno, pues ahí está, ¿no? También. Pero en principio el carbono es el elemento que parece ser que en este universo y con esta química que tenemos es el que permite más esa facilidad de hacer enlaces y de grandes estructuras moleculares estables. ¿Vale? Me voy del sistema solar y busco planetas. Vale, en ese sistema solar ficticio, porque en principio pues no se sabía si había más, había muchas estrellas, no se sabía si había planetas. Bueno, pues en principio se hace una búsqueda en la que las estrellas que conocemos, los astrofísicos, nos dicen en los sistemas planetarios posibles en qué lugar de distancia a la estrella las condiciones de energía presente permitirían que en el planeta hubiera agua en estado líquido. Eso se llama zona de habitabilidad. Las zonas de habitabilidad de las estrellas me dan lugares respecto a ellas donde puedo buscar planetas y tener más o menos la certeza de que el agua pueda estar líquida en la superficie. Claro, después de lo que os he contado de Europa y de Encélado, que están mucho más allá de la zona de habitabilidad del sistema solar, la cosa se pone todavía más interesante, porque mirad, este es el sistema solar, la Tierra está dentro de la zona de habitabilidad, Marte y Venus no lo están, pero Marte puede tener agua líquida ahora mismo, pero vamos a ver que no está en la zona de habitabilidad, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si puede, si se ha buscado la vida.
y mirad, aquí tenemos Júpiter y Saturno, pues Júpiter tiene Europa por ahí y Saturno tiene Encélado por ahí, todavía más lejos. Plutón, que está encima, que el pobre ni es planeta ya, se ha descubierto que también tiene plumas y que podría tener líquido bajo su superficie congelada, con lo cual estamos de nuevo en lo mismo. Tritón, que es de Neptuno, pues igual, Tritón, lo que pasa es que las plumas son de nitrógeno, por lo tanto no pensamos que haya agua, no son de vapor de agua, pero veis que tiene el estado líquido, se puede dar incluso por ahí, es decir, zonas donde la energía del Sol ya no es, pero la energía está ahí, porque le viene de las fuerzas de marea de los planetas gigantes. ¿Vale? La fuerza de marea, ¿no? La energía gravitatoria, que es como si Júpiter cogiera Europa y le hiciera un antiestrés. Y entonces Europa se calienta. ¿Vale? Muy bien. Fijaos, en esta diapo os cuento la historia de los planetas solares. Arranca 1995. Mayor y Queloz, dos astrónomos suizos, descubren el primer planeta extrasolar. Lo descubren en la constelación de Pegaso. ¿Vale? ¿Conocéis la constelación de Pegaso? ¿No? Bueno, pues cuando la miréis en el cielo, tiene un cuadrado, pues entre alfa y beta de Pegaso, entre medias, más o menos, ahí está 51 Pegaso. En esa estrella, alrededor de ella, descubrieron el primer planeta extrasolar. ¿De acuerdo? La estrella es parecida al Sol, y el planeta no es igual que la Tierra, pero está por ahí orbitando. Fijaos, en el año 2009 se lanza un telescopio espacial. Fijaos entonces, el telescopio va a observar muchas estrellas. Mirad lo que observa, solamente observa una constelación del cielo. No observa el cielo, solo una constelación. Y no toda la constelación, solo un trozo. Constelación del Cisne, ¿la conocéis? Tampoco, pero bueno. La constelación del Cisne, la podéis ver en verano, muy bonita. Pues una de las alas del Cisne, ahí Kepler estuvo aproximadamente 4 años observando toda esa zona. Y descubrió toda esta cantidad de planetas extrasolares, en torno a 3.000, ¿vale? Digo candidatos, pero bueno, 3.000 en un trozo del cielo, en una constelación. Tenemos todas las constelaciones del hemisferio norte y todas las constelaciones del hemisferio sur. Si extrapolamos, imaginad lo que nos sale, ¿vale? Entonces, fijaos entonces que somos capaces de, con la tecnología actual, demostrar que la formación de los planetas es muy común, porque se forman con las estrellas. Y que en esos planetas, ya sea en la zona de habitabilidad o lejos, podemos tener incluso lunas con condiciones para tener agua en estado líquido. Si ese agua en estado líquido es lo que necesitamos para empezar esa sopa primordial, la tenemos por doquier también. El problema es que las condiciones permitan eso de una manera continuada, porque la vida tiene cocción lenta. Una vez que arranca ya no para, pero la cocción es lenta, ¿vale? Mirad a día de hoy lo que tenemos, ¿no? En exoplanetas, ¿vale? Os voy a decir una cosa, con sinceridad, esa imagen es de mentira. Lo digo ya, ¿vale? Entonces, cuando veis esas fotos de planetas extrasolares, recordad, Juan me dijo que eran mentira. Y es verdad, son mentira. ¿Por qué las ponemos? Porque hace falta ponerla. Es que si no, no es lo mismo. Entonces, cuando vemos, hemos descubierto un planeta, que decimos, es un planeta que es como Júpiter. Es un planeta como Saturno. Vamos y encima le ponemos anillos, colega. O sea, si no se pueden ver, ¿cómo vas a verlo? Pero bueno, lo ponemos. Cuando son como Venus, pues como la Tierra, pues bueno, lo pones ahí, ¿lo veis? Entonces, lo que sí que está claro es que somos capaces a día de hoy de discriminar, cuando no los vemos directamente, que es muy difícil, los tamaños de los planetas. De los tamaños y de las masas sacamos estas imágenes, pero simplemente por comparación con los del sistema solar, ¿de acuerdo? Puede haber planetas por el universo preciosos, rarísimos e inesperados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los geólogos y los planetólogos nos pueden decir cómo puede ser un planeta. ¿Cómo puede ser? ¿De acuerdo? Pero yo simplemente os digo que penséis en Venus y en la Tierra. Venus y la Tierra son muy parecidos en cuanto al planeta, ¿vale? Pero son muy diferentes. Entonces, eso es lo que quiero que recordéis. Son, pues, de todo tipo. Con lo cual, las condiciones son las que dictan cómo son los planetas. Pero a día de hoy no tenemos la tecnología para poder saberlo. Muy bien. Os voy a hablar de dos sistemas planetarios. Muy rápido, antes de terminar. Este sistema planetario lo tenéis que conocer porque es nuestro. ¿Lo conocéis? La estrella Cervantes. La estrella Cervantes está en la constelación del Altar. Concretamente es la estrella Mu de la constelación del Altar. Está en el hemisferio sur. Con lo cual desde aquí no se puede ver, pero no pasa nada. Quiero decir, está ahí, está en el cielo, ¿vale? La hemos
hemos conseguido ponerle nuestro nombre. Y hizo la Unión Astronómica Internacional puso una especie de convocatoria para poner nombres a los sistemas planetarios, y aquí en España nos organizamos de manera que un sistema planetario con cuatro planetas, tenía que ser con cuatro, pedimos que se llamara Cervantes. ¿Por qué? Porque queríamos que los planetas se llamaran Dulcinea, Rocinante, Don Quijote y Sancho Panza. ¿Vale? Así que tenemos una estrella en el cielo que es la estrella Cervantes. Y tenemos otro sistema planetario que os habréis oído hablar de él. Solo os he puesto la imagen, pero no os he dicho cómo se llama. Se llama TRAPPIST-1. Es un sistema planetario que se ha descubierto hace relativamente poco. Y es un sistema planetario muy interesante porque tiene siete planetas parecidos todos a la Tierra. Digo, de tipo terrestre. Vale, ¿veis lo que ocurre cuando uno mira un sistema planetario y sabe lo que significa zona de habitabilidad? Y entonces los datos le indican que tres de los planetas están en la zona de habitabilidad, que los dibujo como si fueran la Tierra. Claramente. ¿Lo veis? Entonces, esto es de mentira. De mentira. ¿Pueden tener agua en la superficie o no? No lo sabemos. A día de hoy no lo sabemos. ¿Lo vamos a poder saber? Pues sí. Está a 50 años luz. Bueno, este no está a 40. El otro, Cervantes, está a 50 años luz. Este está a 40 años luz. Así que, a ver, ahora mismo nos pilla mal ir. Nos pilla mal. Porque no nos tardaríamos mucho, ¿vale? Podemos decir una eternidad. Pero de aquí a 500 años, fijaos, 500 años, la tecnología puede hacer que podamos ir ahí de una forma sencilla, como vamos a Marte en 9 meses. O de aquí a 1000 años. Podemos estar ahí en un suspiro, a lo mejor, ¿por qué no? La tecnología puede avanzar. Lo que está claro es que a día de hoy vamos a ser capaces, de hoy no, pero de aquí a 2 años, cuando se ponga en órbita el Hubble, el James Webb, que va a ser el telescopio que va a superar en tecnología al Hubble que está ahora, vamos a ser capaces de estudiar estos planetas en sus atmósferas. Son planetas que eclipsan la estrella, y cuando la eclipsan, la luz de la estrella atraviesa sus capas, su atmósfera, y esa atmósfera absorbe y reemite la luz. Cuando yo observo la luz en el eclipse, estoy observando el gas presente en la atmósfera del planeta. Así que si la tecnología me lo permite, los espectros de esa luz me dicen la composición de la atmósfera. Si en la composición de las atmósferas de esos planetas aparece oxígeno, en una proporción inusualmente alta, no digo más. NASA haría una rueda de prensa y diría, vamos a dar una noticia que va a cambiar los libros de ciencia y de historia del universo. Bueno, termino. A ver, chicos y chicas, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué os parece? Después de todo lo que os he hablado, ¿os parece que es plausible pensar que no estamos solos? ¿Os parece que sí? ¿Sí? Bueno, yo también creo que sí. Evidentemente tenemos que estar dispuestos o abiertos a que pueda aparecer un tipo de vida inesperado, es decir, que no tenga que ser la vida que conocemos, sino que pueda ser otra, ¿vale? Y el que sea inesperado, bueno, pues simplemente porque estemos abiertos a todas las opciones. Fijaos que los astrobiólogos tienen que trabajar juntos, todas las disciplinas. Veis que os he hablado de muchas disciplinas juntas, ¿no? Biología, química, geología, planetología, física, astrofísica, matemáticas, cosmología. Bueno, pues todo eso es lo que buscamos. Evidentemente puede ser inesperado lo que encontremos, pero desde luego, casi con toda seguridad os puedo decir que en algún momento vamos a encontrarlo. Os pongo como conclusión algo que en lo que estoy completamente de acuerdo. Porque cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí? ¿Hay otras personas allí en el universo? Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, eh? No lo sé. Buena respuesta. Escéptico, ¿eh? Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Muchas gracias. Perdón, es que he entendido esto. Como me imagino que va a haber mucha pregunta,
inalámbrico y lo vamos pasando. Y como no veo nada, si os acercáis un poquito, levantáis la mano, y vale, a partir de ahí lo vais pasando. Muy bien. Manu, ya que acababas con Contact, ¿hay algún tipo de protocolo establecido para comunicar el descubrimiento de vida, aunque sea bacteriana, por supuesto? Ya no hablo del padre de nada. ¿Hay algún protocolo, algún estándar que se vaya a utilizar cuando ocurra el descubrimiento? ¿O va a ser en plan de ahí lo tenéis, apañaros con esto? Porque esto evidentemente tiene implicaciones sociológicas bastante potentes, por no decir religiosas, puede liar la parda, vaya. Bueno, yo creo que tu pregunta va como por una doble vertiente. Desde la vertiente de la astrobiología, la búsqueda de vida es una búsqueda necesariamente simple. Me explico. El planteamiento de buscar vida en términos de astrobiología plantea que los sistemas evolucionen hacia lo complejo y que den lugar a la aparición de vida, pero no establecen como criterio de búsqueda que la vida tenga tiempo para evolucionar y que llegue al punto de la pluricelularidad, de la inconsciencia y la inteligencia y todo lo demás. Es decir, que la búsqueda de vida inteligente es una vertiente diferente, porque la búsqueda de vida inteligente se hace mandando mensajes y recibiendo respuestas. Y eso sí que plantea lo que tú decías. Si recibimos una respuesta, ¿qué hacemos? Si nos habla una civilización y se comunica con nosotros, ¿qué hacemos en función de lo que nos digan? ¿Respondemos nosotros también? ¿Serán amigables? ¿No serán amigables? ¿Querrán que haya intercambio? En cambio, en la astrobiología, si nosotros descubrimos vida en Marte, es posible que descubramos vida, pues, bacteriana, por ejemplo, una vida muy simple, y que lo que hagamos será simplemente, pues, decirlo, que lo hemos descubierto. Yo me imagino que tal y como está ahora mismo el mundo y con la globalización, sería muy difícil ocultar unos resultados positivos en encontrar vida. O sea que si alguna de las misiones que, por ejemplo, está en Marte o que vaya a ir a Marte descubre realmente vida, ocultarlo va a ser muy complicado y decirlo va a ser lo más lógico. Pero no te lo puedo asegurar porque, que yo sepa, no hay ningún protocolo de cómo se comunican este tipo de resultados. Cuando son, por ejemplo, el bosón de Higgs, las ondas gravitacionales, son grandes noticias científicas, ¿no? Pero se dicen de una forma bastante... En el caso que tú me dices, yo creo que la vertiente de la inteligencia, civilizaciones, mensaje de otro, eso sí que puede dar pie a que eso, porque ahí entra mucho la cuestión geopolítica, ¿no? ¿A quién se lo dicen? ¿O quién recibe el mensaje? Es un poco... Pero bueno, ya te digo que si me preguntas si hay algún protocolo para cómo se diría en el caso de descubrir vida, que yo sepa, no conozco ninguno, pero puede que lo haya. Has estado hablando mucho sobre la sopa primordial, que estamos buscando una zona de habitabilidad en la que pueda haber agua líquida, pero mi pregunta era, ¿todas las sopas primordiales tienen que ser a base de agua? ¿No hay sopas primordiales a base de metano, por ejemplo, de nitrógeno? Como has visto en la imagen de Titán, cuando la pena penita que tuvo Huygens es que estuvo muy poquito en Titán. Es decir, yo creo que no se esperaban lo que encontraron en Titán. En Titán fue como abrir un cofre, porque si te das cuenta, la capa de nubes era opaca y entonces no te dejaba ver. Y entonces cuando llegas abajo y ves que hay líquido, entonces dices, oh, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y entonces, claro, es muy complicado ir a Titán tecnológicamente. Pero Titán es un lugar donde está tu pregunta planteada perfectamente. Ese lugar es un lugar donde hay que estudiar cómo está evolucionando ese sistema, donde el líquido que da soporte a las reacciones químicas que tienen lugar no es agua. La respuesta a eso es complicada porque no podemos ir allí, pero si tenemos datos podemos intentar replicarlos aquí. Seguramente con mucha dificultad porque no tenemos las condiciones. Y ver el sistema donde tú pones el metano líquido e intentas que en ese soporte las reacciones tengan lugar, hacia dónde van, es el elemento para trabajar. Pero no se descarta ninguna posibilidad. Sí que es verdad que la célula nuestra, su citoplasma es de agua, tiene agua. Entonces puedes plantear si una célula puede existir con el citoplasma de otra composición. Entonces a día de hoy eso no se puede dar, pero Titán es un lugar donde nos está hablando de que el líquido puede estar y no puede ser agua, puede que no sea agua. Así que yo te diría que para mí
Titán es una sopa primordial sin agua. Lo que no sabemos es si va a hacer chup chup o en qué punto está la mía. ¿Es por ahí? ¿Por el lado de aquí? ¿Nadie más? A ver, señor. ¿Así se oye? Sí. Sí. Yo quería preguntar por la respetabilidad de dos teorías sobre... una sobre el origen de la vida y otra sobre una metodología para encontrar vida. Esto, la primera es la teoría de la arcilla de Cain Smith, de que la vida se forme como una especie de desprendido de láminas de material de arcilla. Sé que es de los 80. En la Wikipedia no he leído nada así que diga que está descartado completamente y tampoco que está... Entonces, la pregunta es si es algo que se tiene en cuenta al desarrollar teorías y experimentos o no. Y luego, la otra es una charla que vi de Christoph Adami, que es del uso de la teoría de la información para, viendo los resultados de vida artificial, los patrones que se producen en la, al coger una muestra podrían destacar, sin hacer ninguna presuposición sobre la bioquímica, que sea Choms ni nada, podrían determinar que ahí hay algo que autoorganiza el sistema, es decir, que genera unos productos que implican que hay un sistema complejo vivo allí. Esto, la pregunta es si esas dos cosas que estoy comentando tienen algún fundamento o son fricadas que gusto por ahí. Son fricadas. Muy bien, me alegra que me hagas esta pregunta tan sencilla. Bueno, te diré, la teoría, los planteamientos de origen de la vida, si os habéis oído, creo que no lo he dicho, lo suelo decir pero no lo he dicho hoy, y es lo siguiente, para responder a la primera. Cuando uno piensa que la vida surge en el planeta Tierra, los geólogos nos dicen que los datos indican que el planeta existía antes de que hubiera vida. Es decir, tenemos datos que nos dicen que tenemos un planeta y en él no hay vida. Y luego tenemos datos que nos dicen que hay vida. Nosotros, pero también pasada. Con lo cual, la vida tiene que surgir en algún momento. Entonces, el origen de la vida se tiene que producir en un momento y en un lugar. No podemos plantear que el planeta Tierra era el día del origen de la vida, un segundo antes era un planeta sin vida y un segundo después de que apareciera la vida es un planeta con vida, sino que tuvo que surgir en un punto. Entonces, eso empieza a recibir propuestas. ¿Dónde pones el origen de la vida? ¿En qué, en esos espacios? ¿Dónde los pones? ¿De acuerdo? Entonces, necesitas un micro lugar para que haya vida, no es un macro lugar. O sea, no me digas en el océano, venga, por favor. O sea, no vale. En la atmósfera tampoco vale. ¿Entendéis? Es como si le digo yo a mi mujer, Almu, ¿dónde están las gafas? Dice, en casa. Ya, pero ¿cómo que en casa? O sea, que necesito... ¿No? Entonces, eso es. Hace falta decir dónde. Entonces, fíjate. Yo estoy diciendo que la vida pensamos que es evolución química, pero evolución hacia la organización. Entonces, fíjate, yo digo, vale, una proteína está hecha de aminoácidos, perfecto, y los aminoácidos se ensamblan para formar proteínas, genial, ensámblamelos. Venga, vale, pues aquí tengo proteínas, ¿y qué hago ahora? Pues nada, déjalas, que ya se ensamblan ellas. ¿Y cómo se ensamblan? ¿En el aire, en el agua, de dos en dos? Entonces, ese planteamiento, como te das cuenta, tienes que plantear que eso se produzca en nichos donde las condiciones se permitan hacerlo, ¿no? Entonces, puedes tener, por ejemplo, lugares en la roca. En la roca tú puedes tener agua atrapada en las rocas y en ese agua atrapada en las rocas puedes tener la posibilidad de que esas moléculas puedan interactuar. Puedes hacerlo en películas de rocío matutino o tal, que se produce en una roca porque hay vapor de agua y con una temperatura determinada se forma una película de agua líquida y
se puede producir esa reacción o esa capacidad de poder interactuar. Las arcillas son un elemento que permite eso. Las arcillas son rocas, son compuestos laminares. Y esos compuestos laminares atrapan cosas, atrapan. Y entonces, al atrapar cosas, en este caso atrapan trozos de atmósfera o trozos de agua, y en esas micro zonas pueden interactuar. Entonces, tú puedes suponer que las zonas de arcillas son lugares idóneos para que a nivel inicial puedas tener esa complejidad química favorecida. Estás eliminando grados de libertad que de otra manera te complicarían mucho. O sea, dos moléculas para que se unan, para formar un enlace, tridimensionalmente hablando, son muy difíciles. Pero si tú las colocas en una superficie, por ejemplo, de un líquido, entonces esas moléculas en la superficie del líquido, los grados de libertad están limitados y pueden interactuar de otra forma. En las zonas laminares de las arcillas se puede producir eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos gente en el Centro de Astrobiología que estudia las arcillas. Tienen cámaras de simulación donde simulan, ponen láminas de arcilla y dentro de las láminas, como bocadillos, meten cosas a ver qué pasa. Entonces, ese modelo o esa teoría es una teoría que, dentro de que tenga una cierta edad o que sea antigua, sigue estando ahí como un elemento para tú estudiar. Hay, por ejemplo, quienes estudian los aerosoles. Los aerosoles es líquido, pero está en suspensión en el aire. Entonces, tú tienes un líquido, una gota mínima, en un líquido suspendida que se puede desplazar. Entonces, en esa gota puede pasar de todo. Entonces, hay gente que estudia en los aerosoles el origen de la vida. Entonces, estudias cómo se pueden llegar a formar los aerosoles y cómo evolucionan su interior, lo que tenga dentro, por ejemplo. Entonces, son teorías que no desaparecen. Sí que es verdad que no se ponen como tanto en boga, pero en principio están ahí. Y la de las arcillas es una más. Y respecto a la otra, la de la teoría de la información, ahí te diré que es muy interesante. También es interesante ver hasta qué punto, o sea, cuando hablamos de vida artificial, como tú lo has planteado perfectamente, la vida artificial planteada como autoorganización. Entonces, en ese punto, pues hay muchos avances. Sí que es verdad que la vida artificial se confunde a veces con la inteligencia artificial. Y entonces, bueno, pues hay que acotar un poco cada uno de los términos. Yo no conozco mucho de ese tema, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, sé que hay gente que está investigando en cómo la información se codifica en el universo, de manera global. Yo os he dicho que en el ADN se codifica por la estructura tridimensional de la molécula, pero bueno, es un elemento a seguir, como a investigar, ¿no? En las teorías de la información que tienen que ver con la autoorganización de la materia, es un elemento a estudiar porque ahí está oculto uno de los elementos pilares fundamentales de la vida, que sería cómo se organiza, cómo se codifica la información a través de los sistemas autoorganizados. ¿Vale? Entonces, son elementos más que están ahí. En este caso, por ejemplo, en nuestro centro no hay nadie que trabaje en eso, pero, por ejemplo, el director que tuvimos, el primer director que hubo en el Centro de Astrobiología, que es Juan Pérez Mercader, ahora mismo está en Harvard, en Estados Unidos, con un grupo de investigación en el que está estudiando eso. La autoorganización de la materia a la hora de codificar información. Con lo cual, bueno, pues es un campo en el que se estudia. Así que, dentro de la fricada global de lo que puede ser, ostras, como que has hecho una locura de planteamiento, sí que son elementos que se trabajan. ¿Vale? ¿Podría derivar en el diseño de un experimento para llevar a Marte o Europa, lo de la teoría de la información? Se puede hacer, lo que pasa es que en el caso de Europa, en el caso de Marte, a día de hoy nos interesa ir a Marte o ir a Europa y estudiarlo in situ. Luego ya utilizarlo como campo de prueba, me imagino. Sí, pero digo, en vez de ver la bioquímica, ver la información. No, a día de hoy no. Solamente Marte es habitabilidad, y en el caso en el que vayan ya seres humanos sería la cuestión biológica. Hola, Juan Ángel. A ver, nos ha quedado muy claro que en la vida se abre camino. Eso lo aprendimos en Parque Jurásico. Otra cosa que a mí me sorprendió es que, por mucho que uno se ponga en plano homeopático limpiando una sonda, al final siempre hay restos. Uno no puede hacer lo que consiguen los homeópatas con las sondas que mandamos a los sitios. Y por eso me gustaría preguntarte, ¿qué posibilidades crees que hay de que ya hayamos contaminado Marte?
Bueno, como esto lo hacemos en pequeño comité y no va a salir de aquí. Mira, te cuento una cosa. Cuando es muy difícil. A ver, la Tierra es un planeta vivo. No es un planeta con vida. Es un planeta vivo. Entonces, encontrar una zona de la Tierra sin vida es muy difícil. Es verdad que a veces pues, encontramos lugares donde pues, hemos encontrado nada más que un par de esporas. Ya, pero es que las esporas, aunque no son vida, en cuanto pueden, la desarrollan. Con lo cual, de alguna forma, sin entrar en cuestiones de definición de que esto es o no es vida, la vida no es que se abra camino, es que ya ha conquistado el planeta. Entonces, plantear que tú vas a enviar elementos no contaminados biológicamente fuera del planeta es muy arriesgado. Entonces, por un lado, lo que tú piensas es que, bueno, por el camino ya se me... Se muere, esto se muere. Que es una forma muy nuestra. Y entonces, evidentemente, mira, a la Luna, que viajamos y tal, viajamos, digo, la especie humana. Viajamos a la Luna porque pues por los americanos se pusieron en la que nosotros llegamos primero, y ya está. Gastamos lo que hay que gastar y llegamos. Bueno, ahí no se preocuparon de que vamos a contaminar la Luna, ni siquiera de que vamos a dejar todo colocado. O sea, vamos allí y ya está. Entonces, la Luna está contaminada biológicamente, sin ningún problema. Pero nadie está preocupado. Bueno, nadie está diciendo, madre mía, las bacterias en la Luna que hayamos dejado allí, la que estará liando. ¿Vale? Entonces, una se lo plantea. ¿Por qué? Porque la Luna es un lugar donde creemos que no hay vida. Con lo cual, lo de la contaminación como que nos preocupa menos, ¿no? En cambio, Marte, la cosa se pone chunga, por lo que os he dicho antes. Como la vida en Marte, caso de existir, está ahora mismo en las... como que no me toques, que no me toques. Pues claro, si viene uno que empieza... viene uno que es de deportista de élite, ¿no? Nosotros somos... la vida nuestra es de deportista de élite. Llevamos 3.800 millones de años, pim, pam, lo que me eches, ahí, pim, pim. Entonces, llegas a Marte y que te lo comes. Y entonces, claro, la vida de Marte, pues estará por ahí. Entonces, llegar a Marte sin contaminar, imposible. ¿Qué contaminación puedes llevar? La mínima. Y entonces, te pongo como ejemplo Curiosity, que es el último ingenio que... bueno, el último ingenio que hemos llegado, es que Schiaparelli también llegó, pero es que Schiaparelli llegó un poquito peor. Llegó más rápido. ¿Qué ha pasado? Llegó pasado. Entonces, sin ánimo de nada, es que llegó así, quiero decir, más rápido de lo esperado. Entonces, en Curiosity, cuando le hicieron lo que era la eliminación biológica, el protocolo de protección planetaria, hubo una investigadora que le tomó muestras en una serie de puntos, tomó muestras biológicas, es decir, tomó muestras y luego las estudió. Bueno, pues en algunas de ellas descubrió que había restos biológicos. Y lo que hizo fue algo muy inteligente, le sometió a perrerías como si hubiera sido ir a Marte. Para demostrar lo que te digo, de no pasa nada muchachos, está contaminado, pero esto no aguanta el viaje. Pues resulta que sí. Que algunas, sí. Entonces, es complicado. Lo que sí que te diría es que cuando vayamos a Marte con robots que tomen muestras y que sean muestras para estudiarlas biológicamente, al menos garantizar que no va a haber una contaminación nuestra en el sentido de que la muestra va a ser falsa, un falso positivo llevado por nosotros. ¿Entendéis? Es decir, al menos tenemos que garantizar eso, que nuestros instrumentos no van a medir la vida que llevamos, pero llevarla te puedo asegurar que prácticamente con toda seguridad. Luego, en el momento que vayan los seres humanos, se acabó lo que se daba. Eso tenemos ahí, además, unos científicos del centro han sacado un artículo muy bonito que dicen que vamos a Marte a buscar vida antes de que vaya el ser humano, que lo vamos a liar. Y luego va a quedar un poco de controversia, que está muy bien. Pero ya os digo que en cuanto vaya el ser humano, es que el ser humano va con vida, si es que lo lleva. Tiene que llevar aire, tiene que llevar agua, tiene que llevar... es que está todo contaminado. Está todo contaminado. Hay sucio, porque ¿qué pasa? Que va a ir lavándose de aquí a Marte. Va a ir contaminado completamente. Sí. Tenemos un par de minutitos, así que... ¿corresponde alguno? Innecesario eso. Lo siento. Bueno, mira, a lo mejor estoy siendo un poco... Sepáratelo un poquito. A lo mejor estoy siendo un poco...
poco friki al hacerte esta pregunta. Ya que has mencionado que la vida se abre camino, que yo no estoy convencido de que nosotros seamos los únicos que somos muy agresivos, ¿se ha planteado algún protocolo para conseguir la vacunación humana respecto a formas de vida? Bueno, vacunación humana o vacunación en general. Formas de vida. Contra. Contra. O frente, no seamos tan negativos. Lo importante es sobrevivir, no matar. A ver, a día de hoy, la vida que tenemos en la Tierra es muy variada. Y lo que ya os he dicho antes, que la vida es colonizadora, conquistadora, pero también es competitiva. Es decir, que los organismos vivos no dicen, yo he actuado a estas condiciones, ya está, venga, y tú a esas y tú a aquellas. No, no, es yo estoy a estas y tú también, pero yo más. Entonces, digamos que la vacunación como tal, en este caso, nosotros lo de la vacunación lo llevamos pues por cuestiones de las enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de astrobiología, estamos hablando de vida bacteriana, de vida unicelular. Entonces, no hablamos tanto de protocolos de protección contra. Si lo que tú me estás hablando, por ejemplo, es de si encontrásemos vida, algo parecido, sin hacer mucho spoiler, a la película Life, ¿vale? Que es una peli... ¿La has visto? O la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda, que es un poquito anterior, pero bueno. Más la amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda también. Entonces, organismos unicelulares... Que son de otro lugar. Son las criaturas más adaptables que existen. Claro, pero que una bacteria te vaya a hacer pupita, lo va a hacer. O sea, yo, por ejemplo, tengo 1,5 kilos de ellas, pero vivo con ellas, y ellas conmigo, y vivimos a gusto. Pero hay otras que no, que vienen aquí a hacerme pupa, pero es que están hechas así. Quiero decir que en este caso la cuestión sería que las posibles bacterias que se pudieran encontrar extraterrestres tengan que ser estudiadas para saber cómo funcionan. Desde el punto de vista de la astrobiología, la pregunta es saber cómo funcionan, cuánto se parecen a la vida de la Tierra, si la vida de la Tierra es el estándar de vida del universo o hay otros estándares de vida. Igual que el sistema planetario. Hace unos años se pensaba que los sistemas planetarios eran el nuestro. Y luego los sistemas solares, cuando se han empezado a descubrir otros, se han pensado que tenían que ser como el de la Tierra, como el nuestro. Es decir, los planetas rocosos cerca de la estrella y los planetas gaseosos gigantes fuera. Pues no. Hemos descubierto planetas, sistemas planetarios con planetas como Júpiter, más cerca de la estrella que Mercurio. Entonces, los sistemas planetarios son de su padre y de su madre. Bueno, pues la vida podría ser diferente en otros lugares, como ha preguntado antes uno de vosotros. El metano líquido puede ser un lugar donde puede avanzar la química y darlo. Podemos estar abiertos a cualquier solución al problema de la organización de la materia. El planteamiento de cuánto daño nos va a hacer, pues en principio hay que plantearse que el daño te va a hacer siempre por la cuestión de la vida, la competitividad de la vida. Y solo te puedo decir eso, no se me ocurre decirte algo más que no sea que antes de intentar protegerte de eso, es intentar saber cómo funciona. Pero sí que es verdad que así a priori debes de pensar que va a ser malo. ¿Cómo te vas a proteger contra ello? Estudiándolo, sabiendo cómo funciona e intentando que no te afecte. Considero que sea malo, simplemente considero que es una posibilidad. Sí, sí, claro. La última era rapidita. Sí. Hola, yo lo que quería saber era, ¿existe alguna fórmula para saber si realmente algo que hallemos en otro sitio es que se ha generado, por ejemplo, en Marte o el meteorito que encontramos que se ha generado allí, o que es alguna consecuencia de algún tipo de contaminación? Que es, ¿qué me dice a mí que lo que ha pasado en la Tierra ha sido que se ha generado aquí y no ha sido contaminación de Pantrobarte y Júpiter, o sea, de Marte, sí, o un cometa o algo así? Entonces, que encontremos algo sin contaminarnos, o sea, que vaya el robot más limpio del mundo y encuentre el Marte algo. ¿Quién me dice? ¿Hay alguna forma de saber si eso realmente se generó en Marte hace millones de años y está corriendo un resto? ¿O si es producto de alguna contaminación o algo? O sea, ¿tenemos formas? Bueno, te cuento dos cosas, porque en principio hay formas de saber si lo que tú encuentras es genuino de aquí o no, porque lo puedes estudiar y puedes comparar. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos saber si un trozo de roca que viene del espacio viene de dónde viene, porque tienes que tener datos de otros lugares para comparar. Entonces, generalmente las rocas de la Tierra está hecha de rocas, ¿no? Entonces las rocas de la Tierra llevan una impronta de lo que está pasando en la Tierra como planeta. A nivel geológico, las rocas evolucionan. Entonces esa evolución hace que los minerales de la Tierra sean diferentes a los minerales de otro lugar del universo. Entonces, cuando tú recibes un material,
y tú lo estudias, si los minerales que aparecen en ese material tú los puedes estudiar y los puedes comparar con los de la Tierra, puedes dilucidar si es o no es y de dónde es. Entonces, en el caso de los meteoritos, los que vienen de Marte, la grandísima cantidad, por ejemplo, los meteoritos que vienen a la Tierra, un 80% vienen del cinturón de asteroides. Luego un porcentaje, mitad más o menos, puede venir de la Luna y de Marte. Y ya está. Evidentemente, ¿cómo lo sabes? Bueno, pues porque las composiciones te llevan a compararlo. Cuando tú pones tiempo, entonces la cosa, lo pierdes, la referencia. Pierdes la referencia porque no tienes la información. Es lo que os decía yo, por ejemplo, el hidrógeno que me forma a mí se ha generado en los tres primeros minutos del universo. Ahora me está formando a mí. Hace 5.000 millones de años o 6.000 millones de años, yo no sé lo que era, pero no lo puedo averiguar por más que estudie el hidrógeno, porque no queda esa información. Entonces, en el caso de los organismos vivos, cuando tú estudias los organismos hacia atrás, Wes y su equipo descubre que todos venimos de una especie de raíz común. Esa raíz común es Luca, pero no sabemos lo que había antes de Luca. Y ni siquiera sabemos si Luca venía, era de aquí o vino de fuera, porque no queda recogido de ninguna manera. ¿Vale? Lo que sí que te puedo decir es que, pensad, cuando la nave Vikingo llegó a Marte, la nave Vikingo llega a Marte en 1976, ¿vale? Es la primera nave que se posa en el planeta. Bueno, la primera nave fue rusa, pero no transmitió. Pero bueno, es la primera nave que se posa y tal. Vale. Hubo un señor, se llamaba Ray Bradbury, ¿os suena el nombre? Vale, pues ese señor dijo una cosa preciosa, ¿no? Dijo lo que había sentido cuando vio la primera foto de Marte, tomada desde la superficie de Marte, por una nave hecha por seres humanos. Y entonces dijo, que bueno, lo podéis leer, ¿no? Yo os hago como una especie de resumen, o lo que yo siento. Él se sobrecogió por ver lo parecido que era Marte a la Tierra. Lo parecido que era. Y entonces él decía que la sensación era que los marcianos somos nosotros, que somos lo mismo, que podemos ser marcianos. Y entonces eso es completamente cierto. Es decir, el intercambio que ha podido haber entre los planetas en épocas pasadas ha podido hacer que esa posible vida que pudiera haber aparecido inicialmente en Marte y podría haber llegado a la Tierra después, porque ha habido una transferencia de material. Y en esa transferencia, ese material en la Tierra ha tenido la capacidad de prosperar todavía más de lo que pudo hacer en Marte. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que esas pastillas iniciales pudieron venir de Marte? ¿Por qué no podemos pensarlo? Otra cosa es que podamos encontrar una respuesta a esa hipótesis. ¿Pero por qué no? Entonces, ¿podemos pensar que somos marcianos? Sí. Pensadlo. Yo lo pienso. Continuamente. Pues, ahí queda eso. Me da mucha pena no poder seguir porque esto está interesantísimo, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Ha sido estupendo. Muchas gracias. Sí.